Shalom Javerim. Shalom Javerim, Shavuot Tov, Chodesh Tov. Hoy es Motzai Shabbat. Motzai Shabbat y Rosh Chodesh Nisan. Terminó Shabbat hace apenas un par de horas aquí en la Tierra Sagrada de Israel, en la ciudad de Carmiel. Y al mismo tiempo que terminó Shabbat empezó el mes de Nisan, en el cual nos vamos a encontrar Be'ezrat Hashem con Hag HaPesach, con la festividad de Pesach dentro de apenas un par de semanas. Y al mismo tiempo tuvimos esta semana Parashat Tazria. Y quería compartir con ustedes un par de reflexiones en honor de Rosh Chodesh Nisan acerca de apenas una pizca de todo lo que tenemos para aprender gracias a Parashat Tazria, que tiene que ayudarnos a prepararnos para este mes de Nisan, que, como hemos estudiado en tiempos pasados, en otros shiurim y en otros textos aquí en la comunidad de Torah, el mes de Nisan, el primero del mes de Nisan, Rosh Chodesh Nisan, es uno de los cuatro Rashei Shana, uno de los cuatro inicios de año que tenemos en el mundo judío, que nos brinda la Torah. Y es un inicio de año muy peculiar porque tiene que ver con la realeza, tiene que ver con el tiempo del Mashiach, Be'ezrat Hashem. El Mashiach Ben David tiene que revelarse, Be'ezrat Hashem, en el mes de Nisan. Y esperemos que este sea el año en el cual, en el mes de Nisan, se va a revelar para nosotros Mashiach Ben David. Y para ello vamos a seguir agregando Torah en nuestras vidas y creciendo en valores espirituales todo lo que podemos. Javerim, quiero comentarles así. Vamos a ver, la verdad, Parashat Tazria es una parashá llena de enseñanzas que debemos recibir, y vamos a tomarnos apenas de un par de ellas muy pequeñitas. La propia palabra Tazria, la parashá empieza diciendo Ishaki Tazria Vialda Zahar, una mujer que Tazria y dé a luz a un varón. Aprendemos de esta palabra Tazria, cuya raíz es Zera. Zera es tanto la descendencia en general como el semen del hombre en particular. Y aprendemos aquí que Tazria, enseñan nuestros sabios, se refiere a que la mujer arribe al clímax sexual. En el momento en que la mujer, enseñan nuestros sabios a partir de este pasuk, que cuando la mujer arriba antes que el hombre al clímax en la unión sexual de la pareja, entonces damos a luz, tenemos un varón. Cuando por el contrario es el hombre el que arriba al clímax sexual antes que la mujer, tenemos una niña. No es el único parámetro que determina en realidad el sexo del bebé. Hay estudios en Hazal muy muy grandes al respecto. En el Zohar de esta semana, por ejemplo, viene dicho que el varón, en general, también es premio de que el hombre mekadesh etatzmo betashmish, el hombre mitkadesh batashmish, el hombre se hace sagrado en el ejercicio de la unión sexual, el hombre entra en la unión sexual con sacralidad, y si el resto de las condiciones necesarias están dadas, a partir de ello también obtiene mérito para tener un hijo varón. De todos modos, la palabra Tazria que empieza con que empieza nuestra parashá es una palabra muy peculiar, cuyo valor numérico es 687. El valor numérico 687 es familiar a quienes hayan estudiado, a quienes hayan llegado al punto de poder estudiar Be'ezrat Hashem las kavanot, las intenciones sagradas que hay que poner en cada punto de la tefilá, tal como las enseña el Ari HaKadosh. Entonces uno sabe, vamos a hacer una pequeña introducción al tema para que se entienda lo que decimos luego. En parte de las kavanot que tenemos, en parte de las intenciones que tenemos que poner, hay una cuestión que tiene que ver con nombres sagrados específicos. ¿Y cómo se construyen estos nombres sagrados que tomamos en consideración, que ponemos en nuestra mente en distintos momentos en la tefilá, y no solo en la tefilá, como vamos a ver más adelante? Una de las formas en las cuales
revelamos, se revelan los nombres sagrados, es por medio de el método de Milui. ¿Qué es Milui? Milui es rellenar las letras con las palabras completas que las designan. Por ejemplo, tenemos la letra Aleph, que se escribe, todos sabemos cómo se escribe la letra Aleph, y vale 1. Ahora, cuando hacemos el Milui de la letra Aleph, escribimos el nombre entero de la letra Aleph en vez de la letra Aleph. El nombre entero de la letra Aleph se escribe Aleph Lamed Fei. La Aleph vale 1, la Lamed vale 30, la Fei vale 80. De modo tal que el valor numérico de la letra Aleph en Milui es 111. Son las tres letras juntas. Lo mismo sucede con la letra Bet. La letra Bet vale 2, pero cuando escribimos el nombre entero de la letra Bet, el nombre entero de la letra Bet se escribe Bet, Yud, Taf. Bet vale 2, la Yud vale 10, la Taf vale 400. El número entero que corresponde entonces a la letra Bet cuando hacemos un Milui es 412. Y así sucesivamente, la Gimel es 83, la Dalet es 434, y llegamos a la Hey de repente, y en la Hey tenemos un problema, que no es un problema, aquí es donde se empiezan a revelar los secretos. La Hey se puede escribir en Milui, a veces Hey Yud, que se pronuncia Hey, a veces Hey Aleph, que se pronuncia He, y a veces Hey Hey, He. Y enseñan nuestros sabios en la Kabbalah que cuando rellenamos con Hey Yud, estamos hablando de la Jojma como raíz del Gesed. Cuando hablamos de Hey Aleph, estamos hablando de la Gvura, que se remite a Tiferet, en realidad, a Binah, en realidad estamos posicionándonos en Tiferet. Y cuando decimos Hey Hey, estamos en Malhut, allá abajo del todo, en la décima de la Sefirot. Esto quiere decir, y así sucesivamente, lo mismo va a suceder con la letra Vav. La letra Vav tiene un Milui que es Vav Yud Vav, tiene otro Milui que es Vav Aleph Vav, tiene otro Milui que es solo Vav Vav. Esto significa que cuando tenemos el nombre de Hashem Yud Kei Vav Kei, tenemos Milui distinto dependiendo de cómo rellenemos las letras, cómo hagamos el Milui de la Hei y de la Vav. Y cuando tenemos el otro nombre de Hashem que vamos a tomar en consideración ahora, que es el nombre con que se revela a Kadosh Baruj Hu a Moshe en la zarza ardiente, que es el nombre que se escribe Aleph Hei y después Yud y después Hei, que se, cuando Hashem le dice a Moshe Eheye Asher Eheye, entonces vamos a encontrar que también en ese nombre tenemos miluim distintos de acuerdo a cómo llenemos las dos letras Hei que tenemos en el nombre. Espero que la idea se entienda. Se enseñan nuestros sabios, enseña el Arizal en Shara Kabanot, enseña el Zohar Kadosh previamente, que hay cuatro miluim que utilizamos para el primer nombre, para el Shema Havaya, como lo llamamos. Esos miluim son conocidos por sus valores numéricos totales. Tenemos el Milui del lado derecho, que es el nombre 72, el nombre Av, Ein Bet. Tenemos el Milui del lado izquierdo, que es el nombre Sag, Samech Gimel, que vale 63. Tenemos el Milui del centro, el Milui de Tiferet, que es el nombre Ma, Mem Hei, que vale 45. Y tenemos el Milui Ban, o Bet Nun, que es el Milui de Malhut, que vale 52. Ustedes disculparán que sale la grabación conmigo mirando para distintos lados. En realidad, probablemente vamos a poner la grabación en línea que estamos haciendo aquí en la computadora con un programa nuevo. Razón por la cual, aquí arriba, a ver, aquí, les va a aparecer... No, aquí. Les va a aparecer la palabra unregistered, no registrado. Pues se trata de un programa nuevo que estamos utilizando para grabarnos en la computadora, que Be'ezrat Hashem lo vamos a utilizar también para transmitir el Shiurim en vivo, muy pronto, adentro de las páginas web propias, y todavía naturalmente no lo hemos registrado porque lo estamos probando.
Ahora, al mismo tiempo, nos estamos grabando con la cámara de siempre, por las dudas que esta grabación no salga todo lo bien que debiera. De modo que una de las dos es la que va a terminar estando en línea, y en la que quiera que sea, se nos va a ver a veces mirando para adelante y a veces mirando la otra cámara que estamos utilizando. Tenemos esos cuatro nombres, Shem Havaya, esos cuatro miluim que salen del Shem Havaya. Del otro nombre, del nombre Eke, tenemos tres miluim. Uno que vale 161, uno que vale 143 y otro que vale 151. La suma de estos siete nombres, los siete nombres que naturalmente, como ya todos han adivinado, se corresponden con las siete sefirot, la suma de estos siete nombres tiene valor numérico 687. Y son los siete nombres que ponemos en nuestra kavaná en el momento que hacemos tevirá en la mikve. En el momento en que nos sumergimos en la mikve, estos son los nombres que vamos a tomar, en consideración. Acá hay alguien que me está llamando y no entiendo muy bien. Pido disculpas, pero estos nombres son los que vamos a tomar en consideración para el momento de entrar a la mikve y tener nuestras intenciones para purificar completamente nuestro espíritu. Sigamos adelante. Estos siete nombres entonces tienen el valor de Tazria. El clímax sexual del que estamos hablando se corresponde con qué? Con la máxima cabaná posible que podemos poner en la purificación anterior y posterior a ese clímax sexual, en la purificación más alta de nuestro nefesh, de nuestro espíritu y por consiguiente y con él de nuestro cuerpo. O sea, cuando entramos a purificar nuestro espíritu por vía de purificar y de limpiar nuestro cuerpo, tenemos esa intención que se llama Tazria, que es equivalente al clímax sexual más alto de todos. Ahora, la palabra Tazria se corresponde también con... Hay un único pasuk, un único verso en todo el Tanaj que tiene el mismo valor numérico que la palabra Tazria, 687. Es un pasuk que está en el segundo o tercer pasuk del capítulo 86, Pei Vav de Tehilim, que dice en ibrit, Haneini Hashem ki eleja ekra kol hayom, Haneini Adonai ki eleja ekra kol hayom. Haneini Adonai ki eleja ekra kol hayom quiere decir, dame Hashem, dame bien, dame Chesed Hashem, porque a ti te estaré llamando todo el día, todo el tiempo. Voy a estar dirigiéndome a ti todo el tiempo, voy a estar buscándote. Pedimos la gracia de HaKadosh Baruj Hu, el Gen, Haneini, sale de Gen. Pedimos que Hashem nos dé de su gracia, porque a él nos vamos a dirigir durante todo el día. Y en eso nos concentramos, y gracias a eso es que HaKadosh Baruj Hu nos da otra expresión que también vale 687, que es Zera Kodesh, simiente sagrada, descendencia sagrada. Es lo que recibimos gracias a que le pedimos a Hashem que nos dé de su gracia, porque a él nos vamos a dirigir todo el día, Kol Hayom. Kol Hayom, vamos a estar solamente concentrados dirigiéndonos a Kadosh Baruj Hu, porque no tenemos nada en el medio que nos sea de interés. No hay nada en el medio entre nosotros y Kadosh Baruj Hu, ninguna otra jerarquía intermedia que pueda llegar a tener que ver algo con nosotros. Por consiguiente, a partir de que solo la gracia de Hashem esperamos, es que merecemos o pedimos merecer el Zera Kodesh, la simiente sagrada. Una última equivalencia que es un remes muy importante y que viene a complementar todo lo ya dicho. Dijimos que los siete nombres más grandes de HaKadosh Baruj Hu, que tienen capacidad de hacer milagros desde dentro de nuestras kavanot, tienen valor numérico 687 en conjunto, igual que la palabra Tazria, igual que este verso que acabamos de decir de Tehilim. No nos va a resultar extraño saber que también Shamaim Va'aretz, los cielos y la tierra, todo lo que fue creado en esa primera instancia de la creación,
en ese primer movimiento de la creación, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el inicio, con el inicio, con el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. Cielos y tierra, Shamayim va'aretz, también valen lo mismo que ese supremo clímax a que se arriba en la unión sexual sagrada, y que ese Zera Kodesh, que esa simiente sagrada con que Hashem bendice nuestra propia sacralidad, y que estos siete nombres que tienen tanto que brindarnos a nosotros, con los que tenemos tanto que trabajar para lograr la elevación de lo físico a nivel de lo espiritual y de lo espiritual a nivel de la plenitud, para poder unir el nombre de Akadosh Baruj Hu con la Shekhinah y hacer el nombre sagrado completo, y de ese modo atraer el Tikkun Olam, la enmienda completa del mundo, y así con ello la Geulah. Vamos a seguir adelante, apenitas, con otro remes pequeño más, pero muy muy importante, sobre todo para el inicio de este mes de Nisan, que está empezando en estos mismos instantes aquí en Tierra Sagrada, y que en Sefarad también ya ha comenzado, y que en América Latina, donde estáis muchos de vosotros, está por empezar dentro de pocas horas. La Parashat Tazria se refiere, a lo largo de toda la parashá, habla de Negaim, de Negatzarat, de las distintas pestes, llamémoslo así, llagas, las distintas enfermedades que llagan al hombre y que son enfermedades de origen espiritual, fundamentalmente, vienen por causa de la Lashon Hara, de la maledicencia, vienen por causa del mal empleo de nuestra facultad de parlantes. Debemos recordar aquí que el habla, el lenguaje articulado, es lo que de verdad nos distingue del reino animal. Por eso nos enseña la Torá que los reinos de la creación son el domem, el silente, el tzomeach, el que vegeta, o sea, el vegetal, el jai, el que vive, que son los animales, y el medaber, el parlante. Y luego del parlante en general viene Israel, en términos de aquel que tiene el pacto, la conexión directa con Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando hacemos un pgam, cuando maculamos nuestra capacidad de hablar, cuando maculamos nuestra condición de seres parlantes, nos vamos a encontrar con que pasamos a sufrir de dolencias físicas que son obvias a ojos de todos, y que nos tornan impuros, nos tornan inmundos. Y a partir de ello, el que va a curar estas dolencias físicas, hemos tratado muchísimo este tema en distintos textos de Matok Midvash y del Zohar HaKadosh, en el curso de Zohar HaKadosh en la comunidad de Torah, y en nuestra revista de la Parashat HaShavua Matok Midvash, tanto para la Parashat HaZria como para la Parashat Metzorah, y si no me equivoco también en un shiur de un par de años atrás, que se encuentra en línea. Entonces no quiero entrar ahora especialmente al tema de las enfermedades, pero es importante saber que se trata de enfermedades físicas, pero cuya sintomatología es física. En realidad su origen es pura y exclusivamente espiritual, y son temas que debemos tener en consideración. Ahora, nos enseña la Torá. Está pasando algo raro con esta cámara. Esperemos que en realidad esté todo bien. Nos enseña la Torá que cuando uno tiene este tipo de nega, cuando uno sufre de este tipo de peste, debe ir al Kohen, no al médico, sino al Kohen, al sacerdote. Y el Kohen es el que dictamina si uno está en estado de pureza o impureza. El Kohen dice Tahor, puro, o sea, él está puro, o dice Tamé, está contaminado, está impuro, está inmundo, Tamehu, él está Tamé. Ahora, nuestra parashá dice varias veces ambos términos. Tenemos Tahorhu y tenemos Tamehu. Y el Kohen es el que debe dictaminar cuando estamos en una condición, cuando estamos en la otra condición. Vamos a analizar muy brevemente ambas expresiones y vamos a entender desde allí uno de los aspectos fundamentales y profundos en términos espirituales de qué significa estar Tahor y qué significa estar Tamé. Y no son temas en absoluto menores.
que debemos tener en consideración en estos momentos. La expresión Tamehu, el dictamen del Kohen que dice él está impuro, él está inmundo. Tamehu, se escribe Tameh, se escribe con una Tet que vale 9, una Mem que vale 40 y una Aleph que vale 1. O sea, la palabra Tameh vale 50. Hu se escribe con una Hei que vale 5, una Vav que vale 6 y una Aleph que vale 1. O sea, que tenemos 12. ¿Verdad? Bueno, cuando tenemos 12, allí, a ver, un segundito, tenemos, sí, tenemos 12, tenemos Samechbet. Vamos a pasar por arriba, perdón, tengo un desperfecto técnico aquí. Pido disculpas un segundito. A ver qué pasa. Tenemos un desperfecto técnico serio. Bueno, vamos a seguir en esta cámara entonces. Tamehu, entonces, que tiene valor numérico todo junto, 62. 62 es la palabra ani, ani que vale 61, yo. Yo, sumado a uno que es el kolel, ese uno que engloba a las tres letras del ani, y por consiguiente refiere al ani, al ego, al yo. Cuando uno se torna tamé, ¿quién es tamehu? Tamehu es aquel que está encerrado en su propio ani, está encerrado en su propio ego. Aquel que pone su ego, su yo, por delante de todo el resto de la realidad, aquel que cuando debe tomar en consideración cualquier tema que sea en este mundo, empieza por ponerse a sí mismo. Recuerdan, entre paréntesis, estudiando otro tema semanas atrás en Bogotá, Baruch Hashem, utilizábamos dos ejemplos de dos psukim de Shlomo HaMelech, de dos versos de Shlomo HaMelech, del rey Shlomo. Uno que dice Matzah Isha Matzah Tov, el que encontró una mujer encontró el bien, el que encontró a su mujer encontró el bien. Otro que dice Umotze Ani Et Haisha Mar Mimavet, y yo hallo a la mujer, hallo yo a la mujer más amarga que la muerte. Y tratábamos de explicar cómo congenian ambos versos, que parecen una contradicción flagrante. Y entendimos, Baruch Hashem, que encuentro yo a la mujer más amarga que la muerte se refiere a que encuentro yo, ani. Cuando yo pongo el ani antes que a mi mujer, cuando yo pongo mi yo, mi ego, antes que a mi mujer, entonces esa mujer va a ser más amarga que la muerte para mí. Ahora, el que encuentra a una mujer, el que encuentra a su mujer, el que encuentra a su pareja, ese halló bien, Matzatov, y hemos estudiado mucho al respecto, no vamos a abundar en ello. Pero sepamos que, para empezar, sobre todo acá es muy claro, porque estamos hablando de cuáles son las enfermedades, cuáles son los pecados que está detectando el Kohen. Ya hemos dicho, se refieren todos a la maledicencia, a mi necesidad de hablar, a mi hablar acerca de los otros, para desmerecer a otros en relación conmigo, a mi necesidad de sobresaltarme a mí. Entonces, cuando yo estoy ocupado en sobresaltarme a mí, en resaltar todo mi ego, todo mi ani, entonces el Kohen dictamina Tamehu. Él es Tamé, él es inmundo, él es inadecuado para vivir en sociedad. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la curación? Aprendimos, los médicos saben que cuando uno tiene una llaga, en general lo adecuado para la llaga es el aire libre, el sol, etcétera, para que la llaga se cure. No así en este caso, el Kohen lo que hace es encerrarlo fuera del campamento para que la persona pueda reflexionar consigo misma y hacer teshuvá, porque dijimos que se trata de una dolencia puramente espiritual. Ahora vamos a ver qué es tahorhu, qué es el estado de pureza. La expresión tahor se escribe con una tet que vale 9, una hei que vale 5, vamos 14, una vav que vale 6, vamos 20, y una reish que vale 200, y entonces tenemos 220, ¿verdad? Tenemos 220 y vamos a complementarlos con hu. Hu, de vuelta, tenemos hei que vale 5 y vav que vale 6 son 11.
Más el Aleph, 12. Tenemos 232. De vuelta vamos a decir 232 es 231 más 1, que es el Colel, que es el que engloba a la expresión entera. ¿Y qué es este 231? 231 enseña el Zohar HaKadosh y enseña el Sefer Yetzirah y enseña el Arizal y nos enseña en definitiva, después de todo ello, el más comprensible de todos, que nos pone el bocado ya preparado en la boca para que podamos comprenderlo. Nos enseña el Radak, Rabbi David Kimchi, en su Sefer HaShorashim. 231 son los She'arim, los pórticos, así se llama, que hay en el idioma sagrado de la Torah. ¿Qué son estos pórticos? Son todas las combinaciones únicas de dos letras diferentes en el Aleph Bet. Esto quiere decir cada una de las 22 letras combinada con cada una de las 21 restantes. Esto da 22 por 21 sobre 2, que es el número 231. A partir de estos 231 pórticos, es que nos vamos a encontrar con la producción. A cada pórtico de estos se le agregan siempre una tercera letra, antes o después, y así es como se construyen las raíces verbales del idioma hebreo, de todo el idioma sagrado de la Torah. 231 pórticos, 231 pórticos, que son las letras que nos visten a nosotros en tanto cosmos completo que somos. En lo micro, así como el cosmos entero, en lo macro, que tiene forma de hombre, nosotros somos un shiur koma completo. Tenemos toda la forma entera del cosmos y cada uno de nuestros órganos se corresponde con un órgano cósmico, etcétera, y cada una de nuestras formas y cada una de nuestras acciones y cada una de nuestras capacidades se corresponde con algo en el mundo macro, así como se corresponde con algo en el mundo superior en sí mismo también. Ese 231, que es la completitud del idioma en definitiva, es el secreto también de algo que hemos estudiado tiempo atrás. Está en el canal de Halajá de colisrael.tv, que es, miren qué importante, la primera halajá de todo el Shulchan Aruj. La primera halajá que se aprende cuando uno se sienta a estudiar halajá en términos judíos de verdad, en términos honestos, la primera halajá de todo el Shulchan Aruj, que escribe Maran Rabbi Yosef Karo, escribe Itgaber ka'ari le'avodat kono. La primera halajá empieza con cuando uno se despierta por la mañana. La traducción literal de esta halajá es Itgaber, se sobrepondrá, Ka'ari, como un león, le avodat kono, para el trabajo, para el servicio a Hashem. Ahora, Ka'ari, como un león, tiene valor numérico, 231. Ese Ka'ari, ¿cómo es que debemos sobreponernos al sueño? Debemos sobreponernos al sueño con las 231 combinaciones de letras, vestidos de todas las letras sagradas del Aleph Bet, vestidos de todas las formas fundacionales del habla sagrada, ese habla sagrada que nos comunica con HaKadosh Baruj Hu y que nos permite proyectarnos punto por punto entre el mundo superior y nuestro propio mundo y coordinarnos, hacer una sincronización, como hacemos la sincronización del Pocket PC o del iPod con la computadora, y nos aseguramos que estén balanceados, lo que pasa en uno es lo que pasa en el otro. Bueno, del mismo modo, en realidad no del mismo modo, un modo muy superior, es solo una imagen, pero de ese mismo modo nos sincronizamos nosotros con la existencia superior a través de estas 231 combinaciones de pares de letras. Entonces, Itgaber Ka'ari, ¿y cómo es eso de Itgaber? Y con esto vamos a completar nuestra pequeña reflexión del día de hoy. Perdón. ¿Cómo funciona eso de Itgaber? ¿Cómo se escribe Itgaber? Yud 10 más Tav 400, 410, más Gimel Bet 32, 415, más Reish 200, 615. ¿Qué es 615? Es una letra Bet que quiere decir con, y luego de ello 613, Tariag, las mitzvot. Entonces, Itgaber Ka'ari viene a querer decir, no solo eso, en realidad la palabra Itgaber tiene las mismas letras que si escribimos Betariag, con Tariag, con las 613 mitzvot.
Entonces, con las 613 mitzvot, uno va a llegar a estar en el plano de Ka'ari, de las 231. ¿Qué es esto? Las mitzvot son las que nos van a vestir de estas letras sagradas para que logremos hacer nuestro propio tikkun, Be'ezrat Hashem, y merezcamos la Geulah, merezcamos el tikkun Olam, merezcamos la revelación de Mashiach, Be'ezrat Hashem, en este mismo mes de Nisan, en que empieza esta noche de Rosh Chodesh. Y quiera Hashem entonces que por mérito del estudio que compartimos y del estudio que cada uno hace por su propia cuenta, y de todo el trabajo y de toda la Mesirut Nefesh y de todo el amor que ponemos por la Torá y de todo el amor que ponemos en nuestro trabajo en conjunto en la comunidad de Torá, en la que Be'ezrat Hashem estamos en camino de producir muchas novedades nuevas, y los invito a todos a unirse en el trabajo con nosotros, a seguir creando y a seguir haciendo florecer Torá y poniéndola al alcance de todo aquel que esté sediento de ella. Be'ezrat Hashem, que a partir de todo esto, este sea el mes de Nisan 5768, en que Mashiach se revele y toda esta realidad que se ve cada vez más demencial que nos rodea ingrese por fin en el curso designado por la Torá, tal como anticipan las profecías que se van cumpliendo una a una, y que en esta festividad de Pesaj, acerca de la cual Be'ezrat Hashem Ublin Eder vamos a estudiar mucho los próximos días, pero tenemos mucho material para estudiar ya preparado en la comunidad de Torá y a disposición de todos, que en esta festividad de Pesaj realmente podamos celebrar que estamos saliendo Me'avdut le'Jerut, por fin, de la esclavitud del mundo bajo hacia el Jerut completo, hacia la más alta forma de libertad, esa en la cual Jerut, en la cual, igual que Harut al-Halujot, igual que grabado sobre las piedras, esa forma de libertad en la cual las letras sagradas de las mitzvot, las letras sagradas de la Torá, están grabadas en nuestra alma. Y por eso Jaruta 614 y Itgaber, que es Betariag, es 615, es el paso siguiente. Es el paso siguiente de esa escala que hemos estudiado juntos tantas veces, y no vamos a abundar sobre ella ahora, que empieza con la Torá, que vale 611, el estudio de Torá. Sigue con el Brit, el pacto que uno hace a partir del estudio de Torah y de la comprensión. Uno establece un pacto que vale 612. De esos 612 uno pasa a materializar el pacto con las 613 mitzvot. Y gracias al trabajo de las 613 mitzvot, que nos dan todas esas letras sagradas que nos visten, uno llega al Jerut, que es 614. Y ahora acabamos de aprender que el paso siguiente se llama Itgaber. Itgaber con Tariag, hemos logrado el Itgaber, hemos logrado sobreponernos a todo este mundo tras haber llegado al Jerut. Y Be'ezrat Hashem, que así sea, y que la Ashgeha Pratit, la supervisión directa de Kadosh Baruj Hu, nos acompañe en cada paso que damos en nuestro camino para estar siempre ocupados en lo sagrado, siempre ocupados en lo sagrado, siempre protegidos en lo sagrado y en la Torah, y siempre compartiendo juntos bendición. Javerim, Hashem Imachem, que sea este un mes de Brajá para todos, Chodesh Tov, Chodesh el Jerut, Chodesh el Geulá, un mes de Geulá para todos juntos, seguimos trabajando juntos, Baruch Adonai Le'olam, Omein Ve'omein.